Cortando una estructura de plástico en un coche de control remoto. Una herramienta rotativa Dremel de alta velocidad inalámbrica es perfecta para los aficionados del control remoto para mantenerse todo el día en la pista o en el campo traviesa. En este proyecto, recortaremos la estructura de plástico de un camión de control remoto con el Dremel 8200, la empuñadura para detalle modelo A577 y la broca de corte multiusos número 561. El sistema de batería de iones de litio de 12 volts de la Dremel 8200 lo hace ideal para pasatiempos al aire libre. También puede completar este proyecto usando cualquier herramienta rotativa Dremel o de dos velocidades que funcione con todos los accesorios. Colocar un accesorio es más fácil si se hace antes de colocar el aditamento. Después de insertar la broca, retire la tapa de la punta de la herramienta y deslice la empuñadura para detalle. Asegure la empuñadura con la tapa de la punta. La broca de corte multiusos es estriada hasta la punta, lo que le permite perforar y cortar la pieza de trabajo. Una vez introducida la punta en la carrocería del coche o trabajando desde un borde exterior, sujete firmemente el cuerpo, estabilícelo con una mano mientras recorta la orilla, muévase a una velocidad lenta y controlada para completar el corte. Aquí están algunas ideas adicionales sobre trabajar con los coches de control remoto. Si la remoción de material requiere un toque más exigente, se recomienda trabajar discos de pulido para una eliminación ligera. Una herramienta rotativa dremel de alta velocidad con una broca de taladro o una piedra de afilado es ideal para hacer agujeros para colocar postes o antenas. Una piedra de afilar puede hacer más fácil el trabajo de eliminar las rebabas que quedan de los moldes de inyección de plástico. También puede utilizar las ruedas de corte dremel para cortar piezas de metal como la dirección varilla roscada y los ejes de la suspensión.